Asalamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasalam, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo por intermedio de la pantalla amiga de la televisión pública. Mi nombre es Khaled Kayar y vamos a estar acompañándolos hasta las 9 de la mañana. Asalamu alaikum, Nabi, ¿cómo estás? Buen día. Nadia, walaikum salam, Khaled. Walaikum salam, acá entre Nadia, Nabila, siempre me confundo. Está muy bien, muy bien. Buen día a todos ustedes, gracias por acompañarnos como todos los domingos en el Cálamo. Bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿por qué? Porque le decimos a todos los musulmanes de la Argentina y del mundo, Kulaw Antum Bikhair. Estamos cumpliendo ayer, por el calendario lunar, el 1436. Esto corresponde a la emigración que hizo el profeta Muhammad en el año de la Égira, desde Meca hacia Medina. Desde ahí nosotros comenzamos a contabilizar lo que es el año del calendario musulmán y es el 622 de la era cristiana. Ya que estamos, la consigna de Facebook tiene relación a eso, y le vamos a preguntar, viene con ayudita porque si estuvieron atentos a cómo comenzamos, es ¿desde qué ciudad emigra el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y qué acontecimiento histórico ocurre en dicha ocasión? También se pueden contactar con nosotros vía Twitter, @elcálamo, nos pueden mandar un mail a elcálamo@tvpublica.com.ar. Y como sabemos que la televisión pública llega a todo el mundo, también saludamos a aquellos que nos siguen desde internet, también en nuestro país, por supuesto, algunos que se conectan por www.tvpublica.com.ar. Y nosotros ahora, como todos los domingos, a modo de apertura, vamos a escuchar la recitación del Sagrado Corán, hoy Sura de las Mujeres número 4, Aleya 136, que nos habla de creer en un solo Dios, en todos los mensajes de Dios y en todos los libros sagrados. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Escuchamos la recitación del Sagrado Corán a modo de apertura y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a conocer a Pablo Alí. Él es marplatense, vino a Buenos Aires seleccionado del Club Atlético San Lorenzo en la séptima división, es descendiente de sirio-libaneses y nos va a contar su historia en la siguiente nota. Con el fondo de la cancha de San Lorenzo, lo primero que queremos preguntarte es ¿de qué origen sos? De origen árabe, sirio-libanés. ¿Por parte de quién? De mi abuelo. De tus abuelos, sí. Bien. ¿Y vos sos de Mar del Plata? De Mar del Plata, sí. ¿Y cómo fue que llegaste a San Lorenzo? Por una prueba que hicieron en Mar del Plata, en noviembre más o menos. Y yo estaba probando en Independiente. Sí. Y bueno, de ahí habían probado ellos, Fernando Conchinchoglu y los coordinadores. Y de ahí, o sea, yo no fui a la prueba esa. Y me dijeron para... Le comentaron que había un arquero alto, no sé, en San Lorenzo, porque la prueba la hicieron en el club donde yo jugaba. ¿Que era el San Lorenzo de Mar del Plata? Claro, en San Lorenzo. ¿Que es una filial de San Lorenzo? No, creo que no. Y ahí le dijeron, le comentaron los profesores míos y ahí me trajeron para acá. ¿Y estamos hablando, o sea, cuánto hicieron, hace que estás acá? 7, 8 meses. Hace. Ah, ¿hace poquito? Sí, hace poquito. Y bueno, ahí me hicieron la prueba, quedé en diciembre, vine con unos amigos también de Mar del Plata, ¿eh? Pero quedé en diciembre, en 3 días de prueba que me hicieron quedar, me dijeron venite 20 de enero ya para quedarte. Aparte tenés un buen físico, ¿cuánto medís? 1.85. 1.85 y tenés 16 años. 16 años, sí. Claro. Todavía tenés para estirar un poquito más. Sí, es y, lo que es. ¿Y qué arquero te gusta? Sí, a mí me vuelve loco, Migliore. ¿Migliore te sí, gusta? Sí, lo sigo a muerte. Claro, que también jugó en San Lorenzo. Sí, sí, por eso. Y lo seguía desde Boca ya. Claro. Pero me gusta la personalidad de él, de todo, cómo ataja. Es muy seguro, transmite seguridad, claro, en el arco. ¿Y a vos te gusta también atajar así? Sí, sí, me gusta trabajar así en el arco, ¿no? Claro. ¿Y qué se extraña? ¿Mar del Plata? ¿De la familia? Sí, la familia, los amigos, todo se extraña. Claro. Pero bueno, si es lo que uno quiere, aparte hago lo que me gusta y no estoy conforme con nada. ¿Estás estudiando también? Estoy estudiando a la noche, estoy en segundo grado ya. Muy bien, bien, eso es importante estudiar. ¿Y qué nos podés contar de tus abuelos? De, no sé, me imagino con la familia comiendo comida árabe. Y no, era los domingos, levantarse en la mañana, mirar el Cálamo. Ah, ¿miraban el Cálamo? Sí, mirábamos el Cálamo y de ahí me iba a jugar. Siempre los domingos antes de ir a jugar mirábamos el Cálamo. Te dábamos, por lo menos, te ayudaba un poquito Dios mirando el Cálamo. Sí, me ayudaba. Y bueno, porque mi abuela era fanática. Bueno, ahí
me iba a jugar, después volvía, comíamos quepe a veces. Me imagino que te deben preguntar tus compañeros en la pensión también acerca del Islam, te preguntan algo o por ahí con tu apellido, ¿cómo te dicen? ¿El turco no, o no? No, me dicen el turco, de vez en cuando, me dicen Ali nomás. Ah, Ali. Me llaman por el apellido. Claro, pero no te hacen ninguna pregunta lo que es la religión y eso. No, de vez en cuando, alguno que otro, pero no, viste cómo es. ¿Y vos qué crees que tiene que tener un arquero para llegar a primera? Y transmitirle seguridad al equipo, ¿no? Y después saber jugar con los pies, que es lo que te piden acá en San Lorenzo. Tener personalidad más que nada y ser seguro. Pero siempre vamos a tener errores los arqueros, ¿viste cómo es? Siempre una te vas a mandar. Y hay que seguir a pesar de todo. Aparte, cuando hay un gol, el que tiene responsabilidad es el arquero. Sí, eso es lo que se dice. Pero bueno, el 9 erra muchos goles. Nadie le dice nada, al arquero le llegan una, le hacen el gol y quién tiene la culpa, el arquero. Contanos un poco cómo es tu vida en la pensión, aquí en San Lorenzo. En la pensión, sí. Me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, voy a entrenar, entreno más o menos hasta las 11, 11 y media. Vengo, ¿de qué hora a qué hora entrenás? De 8 y media a 11 y media, sí. 11. Y vengo a la pensión, comemos, después dormimos la siesta de 2 a 4. Y después a las 5 voy a la escuela. A la escuela llego a las 5 hasta las 9. Y ahí vengo y ya a descansar para el otro día. ¿Y cada cuánto viajas a Mar del Plata? Y ahora estaba viajando cada 3 meses. ¿Y los días que hay partido aquí podés entrar, bueno, obviamente a ver los partidos de San Lorenzo? Sí, vamos acá a la Platea Norte. Vamos, y si no, vamos a Alcanza Pelota. Si pedimos, no ni a Alcanza Pelota. ¿Ya tuviste Alcanza Pelota? Sí, ya vine varias veces. ¿Y esa experiencia es linda? Hermosa, tener la hinchada, los jugadores ahí cerca. Pablo, ¿qué sueño tenés? Que me imagino, bueno, con este fondo, estando en San Lorenzo. ¿Qué te parece? Mirá, jugar acá en esta cancha. Debutar acá en San Lorenzo, que me está dando todo. Agradecerle al club, ¿no? Por todo lo que me dan día a día. Me dan la casa para estar, la casona acá. Nos dan muchas cosas y hay que saber, ¿cómo se dice? Recompensarlo adentro de la cancha. Ojalá que pueda debutar acá en este club, que me está dando mucho, ¿no? Si Dios quiere, inshallah. Bueno, Pablo, queríamos conocer tu historia, agradecerte por invitarnos a tu casa, aquí a San Lorenzo, a la pensión, a la cancha, y esperemos, si Dios quiere, inshallah, que llegues a primera y no te olvides que nosotros, ¿primera nota que te hacen? Ah, sí, la primera nota. Que no te olvides, porque después llegan a primera y se olvidan, jamás me voy a olvidar. Bueno, adelante todo. Muchas gracias y bueno, salam aleikum, Pablo. Gracias. Agradecemos a Pablo por esta nota. Contanos, ¿qué se sintió estar en la cancha de San Lorenzo? Bueno, ya por segunda vez que el Cálamo está en la cancha de San Lorenzo. Habíamos entrevistado también al Pichi Mercier, que habíamos ido a contar su historia de cuando estuvo jugando en Dubái. Le agradecemos a Pablo Ali, a toda la gente de la pensión que nos recibió de una manera muy confortable ahí en la cancha, en la pensión también. Y además nos hicieron regalo de la campera, por eso, bueno, yo salí en la nota con la campera. Y con el pantalón del Real Madrid, que dicho sea de paso, van a jugar ahora el Mundial de Clubes en Marruecos. Que quien te dice que el Cálamo por ahí puede viajar también allá, porque Marruecos, un país que tiene también... ¿Por qué no? Esta vez vamos. Esta vez vamos, sí, todo el equipo del Cálamo. Mar, Campara, que está del otro lado de la cámara, ya tendrás que ir comprando los pasajes. Vamos ahora nosotros a informarles el seminario que ya va a comenzar el 28 de octubre, si Dios quiere, el seminario de nivel internacional, Pensadores y Viajeros del Islam Clásico, 28, 29 y 30 de octubre, de 19 a 21 horas. Lo organiza el Centro Islámico de la República Argentina junto con la Universidad de Chile y otorgan certificado académico. Para más información e inscripción pueden comunicarse al 4931-3577, interno 102 o 104. ¿Vos sos hincha de qué club? Yo soy hincha de San Lorenzo. Ah, por eso estás contenta. No soy fanática, pero soy hincha de San Lorenzo. ¿Estás contenta con esta nota entonces? Estoy contenta, muy contenta. Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a ir una breve pausa muy cortita, no cambie de canal, que ya volvemos con Max. El Cálamo. ¿Sabías que se puede andar en un triciclo con ruedas cuadradas? ¿Y que la Tierra tiene forma de pelota porque existe la gravedad? ¿Te animás a calcular cuántos átomos hay en el universo? ¿Y cuántas veces se puede doblar un papel por la mitad? ¿Sabías que la matemática y la física tienen mucho para decir sobre tu vida? ¿Te gustaría descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnópolis.ar.